Atención a unas declaraciones que ha dado Nacho Vidal. El exactor porno fue uno de los concursantes de Supervivientes, y ha desvelado que existe una isla secreta a la que él se escapaba por las noches, cuando nadie se enteraba. Nacho Vidal hablaba hace unos días en el podcast The Wild Project, de Jordi Wild, de su vida, desde su trayectoria en el cine para adultos hasta su paso por Supervivientes, y lo cierto es que ha conseguido cautivar a muchos seguidores de este programa al desvelar las trampas que hacía, y la existencia de una isla prohibida que nadie conocía. El actor le comentaba a Jordi Wild que por las noches cogía en el saco ropa y le hacía la forma mía, como si estuviese durmiendo, adquiría una linterna que se podían meter debajo del agua y ponía rumbo a una isla desconocida, y de la que nadie había hablado hasta ahora. Escuchemos las declaraciones de Nacho Vidal en el siguiente vídeo. Yo cogía el saco, metía el saco ropa y hacía forma mía, como si estuviera durmiendo. Entonces teníamos unas linternas así, que se podía, esto no lo sabe nadie, ¿eh? No salieron unas linternas, que las linternas se podían meter debajo del agua y se seguían encendidas. Entonces había una isla al lado, que se llamaba la isla prohibida, donde no iba el ser humano, no podía pisar porque estaba protegida. Entonces yo me iba a mitad de la noche nadando a unos 300 metros nadando de la orilla hasta la otra isla, me iban con barracudas, con tiburones, con todo lo que había por ahí, y cuando llovía era cuando salían todos los bichos, cuando más llovía más bichos salían. Entonces yo cogía la chaqueta, le hacía un nudo a la manga, otro nudo aquí, ¿vale? Le hacía aquí un nudo y por aquí me quedaba como una bolsa. Entonces llegaba a la isla prohibida, cuando llegaba a la isla prohibida oía, las camarejos así de grandes por todo el suelo, que subían por las piernas unos bichos, y yo cogiendo bichos, guau, pero además eran así de grandes, como un puño, y tienen mucha carne, mucha proteína, yo guau, guau, guau. Entonces me metía todo, lo cerraba ahí. Lo cerraba y me iba nadando, volvía para la isla, para donde estábamos, en la otra isla, volvía y ya lo veía otra vez con la cámara ahí. Entonces me tenía que quedar en el mar flotando, viendo cómo él estaba ahí, y hasta que él no se iba yo no podía volver. Entonces había momentos en los que estaba igual una hora en el mar flotando con... ¿Qué os parece estas declaraciones de Nacho Vidal? ¿Son ciertas o se está tirando un farol? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.